Curso de Tuneando, eh, mi curso, pues bueno, vamos a ver lo que es configurar lo que es la validación biométrica. En este caso, solamente lo que vamos a hacer es eh, cerciorarnos que existen precisamente plugins donde estos plugins eh, pedimos que sean instalados. Y estos plugins, que es lo que nos van a ayudar a hacer, bueno, los plugins son eh, es software. Que se instala en, en módulo para poder agilizar un proceso. En este caso, pues bueno, acuérdense que módulo es un software abierto y que existen diversas personas y organizaciones que trabajan para mejorarlo. Algunas organizaciones que están muy bien ya este, instaladas en el mercado y crean un plugin para poderlo trabajar desde módulo. Y, y bueno, lo que vamos a hacer es aplicar eh, esta parte en un examen configuramos el examen para que esto funcione eh, obviamente ya lo que vimos en los videos anteriores de que pues debe de estar la fotografía en png este del alumno desde luego y únicamente de la cara bueno otro de los detalles importantes es que cuando nosotros buscamos el plugin como es en este caso lo, lo buscamos en google y aquí es donde vamos a tener para poder descargar un plugin y así como este, pues no nos vamos a tener muchos. En este caso, nos aparece, aparece directamente de la empresa. Y aquí vamos a ver que tiene justo para descargar el plugin que nosotros ocuparíamos para poder trabajar desde Modul. Entonces, este archivo es con el que nosotros vamos a tener que trabajar y es el que nosotros se instalaría. Esto lo hace el administrador, nosotros no lo podemos hacer con una cuenta de docente. Nosotros tendríamos que estarlo solicitando a, a este, al administrador. De igual manera, si nosotros quisiéramos instalar, por ejemplo, uno que tenga que ver con attendance, que es el de eh, que un, uno que ya vimos, que es para poder trabajar la asistencia y lo trabajamos desde aquí. Entonces, y aquí ya dice para qué versiones, lo descargamos y lo instalamos. Eh, recordando que esto siempre lo podrá hacer un administrador. ¿Sale? Ok, bueno, una vez que ya está instalado, una vez que ya hemos trabajado con esta parte, pues lo que tenemos que hacer es ahora eh, configurar a nuestra aplicación que se valide. De, recuerden que para esto debemos de tener o deben de tener los alumnos en su cuenta, eh, en, en la foto, debe ser una foto PNG, ¿sí? Exclusivamente PNG para que puedan validarse. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Únicamente, bueno, pues entramos a la materia que corresponda, vamos a entrar en donde tengamos nuestro archivo, nuestro examen, y en ese examen lo único que nosotros tenemos que hacer es, yo voy a utilizar uno de los que ya tengo aquí, y lo único que vamos a trabajar o lo que vamos a hacer es que aquí en el examen, lo que nosotros le vamos a modificar o le vamos a cambiar, obviamente tenemos que estar en, el, en, en, este, en la edición, ¿sí? vamos a hacer activar la edición para que esto nos permita trabajar. Y ya una vez que estamos aquí, vamos en el examen 3, que es en esta parte de aquí y vamos a configurarlo. O sea, vamos a editar su configuración del examen. Y aquí en la configuración que nosotros tenemos, aquí vamos a tener algunos algunas que son restricciones extras y aquí nos dice foto de identificación para una validación. En este caso, aquí le, le decimos que vamos a ocupar la validación con la webcam y es lo, que, lo único que tenemos que hacerle. ¿sí? No tenemos que hacerle más nada. Al momento de que el alumno entra, eh, le va a pedir que entonces eh, se valide su cara porque si no tiene los datos correctos, pues no va a poder, no va a poder entrar. Entonces, eh, es lo único que cambiamos. Guardamos. ¿Sí? Eh, para poder este, validar y poder entrar en este, en este examen, bueno, vamos a cambiarle aquí las fechas, nada más para ver eh, cómo se trabaja esta parte del ajuste. Este, y vamos a ponerle: hoy estamos a 8, estamos a 8, 8, 8, 8, aquí, y le ponemos aquí. Vamos a ponerle nuevo porque estamos a justo, justo a, a tiempo de cambiar. Vamos a ponerle agosto bien aquí le ponemos agosto eh, vamos a darle tiempo para que no haya problemas 15 16 ok 50 minutos eh, son enviados automáticamente bueno aquí no le vamos a tocar por qué porque lo que nos interesa es esta la restricción en cuanto a, a los intentos sale hay una contraseña que ya se vio antes y dice que va a ser validado con la webcam esta es la parte que se habilita lo guardamos sí y ahora lo único que vamos a hacer aquí es, bueno, esta parte no aparece, pero para que aparezca, pues nomás le ponemos aquí que queremos que se vea, ¿sale? Que esto es lo que los, los, este, los alumnos son los que tendrían que estar viendo al momento de, de estar trabajando, ¿sí? Y entonces, este, esta parte, eh, ya una vez que nosotros entramos al examen, el alumno lo que va a hacer es que precisamente va a hacer su validación. Entonces tenemos que decirle que va a hacer este va a hacer la validación, ¿sí? Y al hacer la validación, pues tiene que habilitar la cámara. Si esta parte no se, no se habilita, pues entonces no va a poder entrar, ¿sí? para poder para poder trabajar. Pero esto lo tendría que hacer el alumno, ¿sale? Entonces, aquí ya es cuestión de estarlo probando un poquito más para poder trabajar. Ok, bueno, para probar entonces que funciona la aplicación, lo que vamos a hacer es entrar como una, con una cuenta de alumno, desde luego. Eh, obviamente tiene que estar eh, la foto en PNG para que podamos trabajar. Vamos a entrar al examen que ya fue configurado. ¿sí? Entramos al examen y nos va a preguntar aquí una pantallita si queremos eh, permitir usar la cámara en el navegador. Vamos a decirle que sí, ahorita aquí ya no me aparece a mí porque yo previamente ya le puse. Entonces vamos a tomar la foto y le vamos a decir que esta foto que acaba de tomar pues haga la validación y le decimos validar. En este, en este caso, cuando nosotros ya ponemos que haga la, la validación, pues nos, tiene, nos manda directamente para que ya podamos hacer el examen ya me dice que podemos iniciar el examen que cuánto tiempo tenemos eh, a qué horas empieza a qué horas termina y lo que hemos configurado del examen entonces con esto nosotros eh, tenemos eh, lo que es la configuración eh, a través de una validación biométrica eh, a través de la fotografía y asegurarnos que el alumno que está haciendo el examen pues es el que está inscrito y es la foto que tenemos guardada en el archivo entonces pues bueno espero que esto les sea de utilidad espero que sea útil de aquí en adelante para sus exámenes para sus aplicaciones que vamos a, a realizar y pues mucho éxito en este nuevo semestre que inicia y pues bueno como siempre pues a echarle ganas sí y pues adelante gracias por continuar con estos cursos